Muy bien, uh, buenas noches a todos. Good night, good evening, a todos los que ya están presentes. Y bienvenidos sean a nuestra primera clase en este nuevo módulo. Según entiendo, muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ser parte de este proceso antes. Y pues, bueno, para empezar, quisiera presentarme un poco y. Um, ajá, ¿verdad? Que conozcan un poco acerca de con quién van a estar trabajando durante este módulo. Y más adelante también ustedes tendrán la oportunidad de hacer también su parte. Um, mi nombre es Oscar Segovia. Yo soy licenciado en idioma inglés. Y pues uh, de momento eh, también trabajo en la Universidad Gerardo Barrios de acá de Oriente. Para los que sean de esta zona y los que sean de la zona central, pues igual, ¿verdad? Es una. Eh, universidad que tenemos en este lado, no necesariamente en la parte central ni occidental del país. Y pues para mí, la verdad que creo que será una gran experiencia poder trabajar con todos ustedes y espero poder ayudarles a, a incrementar el conocimiento que ya puedan traer del idioma inglés, porque bueno, ya estamos en un nivel preintermedio, lo que significa que, ajá, ¿verdad? Conocemos alguna que otra cosa ya de lo que, de lo que va el inglés. Um, bueno. Quiero aclarar desde el principio un par de cosas y honestamente sí me gustaría saber, ¿verdad? Eh, que se puede manejar aquí la clase con un poco de confianza. Sí me gustaría que todos sean abiertos y puedan eh, compartir las cosas que ustedes deseen compartir en el momento que sea preciso y pues sí que no dejemos no tengamos tanto la pena porque a veces es cierto que pues el idioma inglés es complicado para muchos y estamos en el proceso verdad de aprenderlo y todo y podemos llegar a sentir que nos cuesta pero eso no dejemos que vaya a ser um, una barrera que nos vaya a prevenir de disfrutar el proceso y también de poder aumentar nuestros conocimientos en el idioma de mi parte eh, pues yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible por apoyarles y siempre que tengan ustedes alguna duda, por favor les pido que si durante el día de lo que hemos aprendido durante una sesión o lo que ustedes mismos hayan revisado en la plataforma, que es algo de lo que estaremos hablando en un momento, eh, ustedes tienen cualquier duda, cualquier clase de duda, traten de anotarla, traten de guardarla en su mente. Y por la noche o si no, si creen que es algo muy importante, también durante el día pueden comunicarlo porque pues es así como se aprende este idioma. Parte, hay dos cosas muy, muy importantes. Parte es el poder comprender las cosas de las que tenemos dudas y otra gran parte es la práctica, ¿verdad? El poder estar siempre tratando de practicar y practicar lo más que podamos a pesar que... Um, a veces la gente puede llegar a creer que estamos locos y yo que, o sea, ya me gradué y tengo mucho tiempo, ¿verdad? Eh, ya pues enseñando, también siempre lo hago, ¿sí? Yo de vez en cuando me pongo a hablar, a hacer monólogos, elijo un tema y empiezo a hablar en inglés para poder tener esa práctica incluso conmigo mismo porque es muy, muy importante el poder practicar. A veces hay palabras que las escuchamos y no sabemos bien cómo se pronuncian, y hasta que las decimos una y otra y otra vez, es que rompemos esa barrera del miedo, ¿verdad?, de utilizar esas palabras. Eh, bueno, eso es parte del, del inicio. Una cosa que también quisiera, pero igual creo que eso lo voy a mencionar más adelante otra vez, cuando tengamos ya más participantes, es, pero con los que ya están ahorita, ¿verdad? Que sepan que vamos a estar eh, utilizando las cámaras casi todo el tiempo, sí. Así que veo que la mayoría tienen las cámaras apagadas. Eh, será importante que las cámaras estén encendidas por diferentes cosas. Ustedes saben que esto, pues, es una ventaja, verdad, que algunos gracias a su trabajo y otros, pues, ajá, por algún motivo lograron acceder, verdad, a esta oportunidad de parte de Insaforp. Entonces y esta empresa de vez en cuando está monitoreando que las personas sí si de verdad estén prestando atención. O sea, recuerden que esta, estas clases siempre son grabadas. Ustedes van a poder incluso más adelante poder ir y pues eh, tomar en cuenta, verdad, revisiones posibles de la clase o si algo no les quedó del todo claro y creen que en esa grabación lo pueden encontrar, ustedes la podrán revisar. Pero asimismo eh, InstaForb estará revisando estas grabaciones y ellos se estarán dando cuenta ¿verdad? de las personas que sí están activas. Entonces por eso es muy importante que las cámaras estén encendidas durante toda la sesión eh, para que ellos pues, puedan auditar y puedan ver que ustedes sí están acá, que no simplemente dejaron su teléfono por ahí con la sesión abierta y ajá, ¿verdad? Si pusieron a cocinar o están bailando o están viendo algún partido, qué sé yo. Entonces, eh, esa es una de las cosas principales que vamos a tener que respetar, eh, el poder encender las cámaras. Si en algún dado caso, alguno no está, digamos, en un lugar cómodo, si todavía no han colocado tal vez eh, las cosas en orden, si tenemos el cuarto hecho un desorden, pues eh, se puede solicitar, ¿verdad? El tal vez no tener la cámara encendida, pero sí será muy, muy importante que la tengamos encendida la mayoría del tiempo. Bueno, otra de las cosas, eso pues yo también lo voy a estar controlando, es el tratar de mantener el micrófono apagado cuando no estemos participando. Y si no, eh, pues yo mismo voy a estar regulando que estén apagados las personas que, ajá, digamos... Por algún motivo, a veces en la casa están viendo alguna novela o algo. Y al otro día, creo que si estaban ustedes en la reunión que tuvimos en la semana pasada, estuvimos escuchando una novela por un buen rato ahí. Entonces, ajá, ¿verdad? Vamos a tratar de evitar ese tipo de situaciones acá. Um, bueno, eso. Y la última, como regla inicial, eso ya es algo muy personal. Eso es algo que les voy a pedir yo. No es algo que me han pedido que, que les comunique, sino que es algo que yo quiero que hagan por mí. Como les mencioné, yo también tengo otros grupos a los que le doy clase y a veces, eh, pues digamos, los estudiantes empiezan a consultar cosas y se me llena el chat de, de, ajá, de diferentes mensajes de, de distintas personas, ¿verdad? Entonces, a veces me puedo llegar a confundir quién es quién. Si en algún momento ustedes necesitan alguna indicación de parte, o sea, individual, que no sea en el grupo, si ustedes tienen alguna duda general, la pueden hacer llegar por el grupo. Pero si es algo que ustedes de manera personal necesitan saber, me pueden escribir. Pero les voy a solicitar que lo hagan, eh, digamos, colocando su nombre y me comentan, ¿verdad? Que son parte de este grupo, que son parte del inglés corporativo, que son parte del preintermedio, para yo tener idea de con quién es que voy a estarme comunicando. Y así, o sea, poder aclarar sus dudas de mejor manera. Porque si, digamos, ustedes solo me escriben. Y que fíjese que no entiendo esto. Y qué tal, y si yo tengo un tema similar en alguno de los otros grupos que estoy liderando, entonces puede ser que no comprenda 100%, ¿verdad? ¿Cuál es su necesidad? Entonces, eso sería como una cosa muy personal, que cuando se comuniquen conmigo, así, que tengan alguna duda, eh, pues que me especifiquen, ¿verdad? Que vienen de este, de este grupo. Bueno, eso. Ahora, antes de iniciar, sí me gustaría saber... Um, Vamos a escuchar a algunos, no todos, ahorita. Más adelante vamos a tener chance de participar todos. Así que, por ejemplo, Raquel Noemi, how are you tonight? Hi, uh, good evening, bueno good night. Uh -huh. <laughs> um, Ajá. Yeah, I am fine today. Great. Um, yes, a little busy. Oh, but okay. I am very happy because I start a new level. New module. Okay. Great. Yes. Awesome. Great. Okay. Thank you very much for participating, Raquel. Uh, let's see who else. Okay, Erica Gonzalez. How are you tonight? I'm fine. Thank you. And you? I am doing great. Thank you. Yeah. I'm. I, I'm actually kind of hot. porque, ajá, aquí del lado de San Miguel, it's a little bit hot, but I'm fine. Ok, um, let's see, de las que no tienen la cámara encendida, Ruby uh, Abigail, how are you tonight? Uh, I am fine. Ok, great. Muy bien. Um, una cosa, chicos, que esto, bueno, ya que dos personas lo dijeron, les voy a comentar, ¿verdad? Esa respuesta... Eh, vamos a tratar de mejorarla, sí, el decir I am fine, porque no sé si ustedes conocen el significado de la palabra fine por sí sola, sí, es una, es una cosa que yo tengo desde hace mucho tiempo, es otra cosa que no les había comentado aún, eh, no sé si antes tal vez ya tuvieron la oportunidad de trabajar con algunos de los docentes que hoy aparentemente somos bastante ya que hemos tenido la chance de um, tener becas en Estados Unidos, ¿verdad? Pues yo soy parte de, de ese grupo, y cuando estaba allá, yo siempre preguntaba a los niños How are you, How are you, How are you, How are you? y toda la vida es la, la respuesta más común, solo I'm fine. Y, o sea, en realidad, yo considero que esa respuesta es demasiado aburrida, demasiado, o sea, apagada, y, o sea, necesitamos conocer más allá, verdad. Y luego está el hecho de que esa palabra, de manera específica, fine, eh, también significa multa. Sí. Entonces yo en mis clases presenciales en la universidad Siempre hago el hecho de que si alguien me contesta I'm fine, trato de ponerlos a hacer alguna clase de penitencia, o sea, porque se ganan una multa por utilizar la palabra fine todo el tiempo. La pueden usar, claro, está bien, no hay problema, pero es, o sea, demasiado apagada desde mi punto de vista. Así que pueden haber muchas otras maneras de contestar y que pueden sonar mucho más alegres, ¿verdad? No significa, Rubí, que es algo personal, ¿ok? No lo vayas a tomar personal, sino que simplemente, ¿verdad? Es una explicación de algo que a veces puede pasar y, o sea, para conocer también un poco más acerca de, de lo que son algunas palabras en inglés. Bueno, um, sabiendo que algunos están bien, vamos a pasar ahora a revisar un poco lo que será la plataforma, qué es lo que nos importa trabajar. Ya ustedes, creo que para ninguno es algo nuevo, ¿verdad? Que este programa se basa en un sistema en línea que tenemos disponible aquí eh, bajo el logo de inglés corporativo. Entonces, y ustedes, la mayoría, algunos por ahí estaban escuchando que tienen alguna situación que no están necesariamente um, siendo parte de este grupo, pero igual, esto será importante para todos, ¿verdad? Eh, que tenemos que avanzar o tenemos que trabajar en esta plataforma. Es gracias a esto que vamos a estar obteniendo los diplomas más adelante y que se nos va a estar validando el esfuerzo, digamos, y el tiempo que vamos a invertir en este proceso, en este proyecto. Entonces, ustedes ya conocen bastante bien, me imagino, cómo funciona. Pero para aquellos que lo hayan olvidado un poco, pues sabemos que en este caso, este módulo o este mes que vamos a trabajar se divide en cinco diferentes secciones. Y aquí hay diferentes temas que ustedes tendrán que ir completando. Eh, por ejemplo, en la primera sección es lo que vamos a empezar un poquito más adelante. Tenemos que um, son temas un tanto sencillos. ¿sí? Eh, en la navegación podemos encontrar aquí, por ejemplo, que la mayoría de estos se dividen en videos. O sea, la mayoría de los temas que ustedes van a trabajar están basados en videos, ¿verdad? En estos videos encuentran ustedes una información muy buena eh, que más adelante nos ayudará a contestar las preguntas que se ofrecen, ¿verdad? O que se presentan dependiendo de esos videos. En la parte superior ustedes mismos también pueden notar cuál es cada una de las de las cosas, ¿verdad?, que deberán trabajar. Por ejemplo, este que tiene forma de libro acá es básicamente solo las indicaciones, ¿verdad? Como lo que se espera lograr en el siguiente apartado. En el primero, por ejemplo, tenemos in this lesson participants will learn how to introduce themselves, and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Entonces. Tenemos también una traducción, que es algo que nos va a ayudar quizá a todos, ¿verdad? Los que no tenemos eh, como la comprensión completa de momento de lo que pues tratan las indicaciones. Y después está lo que les mencionaba, el video, que siempre tiene una pequeña introducción en la que se nos habla, ¿verdad? De lo que se espera lograr y el desarrollo en sí de lo que sería en este caso, por ejemplo, la conversación. Esa conversación la tengo yo también en diapositivas y la estaremos trabajando más adelante. Acá hay otra cosa importante que veo que ya algunos estuvieron participando, lo cual está muy, muy bien, ¿sí? Y se les agradece mucho a los que lo han, que lo han hecho. Y es una sección de comentarios que aparece en la parte inferior de todos estos, um, estos trabajos, digamos, que se asignan. Acá lo han estado haciendo bastante bien ustedes. Desde temprano estuve revisando también que algunos ya avanzaron incluso con, con lo que serían los tests, que es esta otra sección. Sí, aquí, pues yo también ya hice el mío. Me voy a salir rápido porque ya tengo contestado eso. Pero ajá, ¿verdad? Este, son algunos de los, como de los exámenes o las partes en las que se va a ir midiendo el conocimiento que vamos adquiriendo. Por ejemplo, en este será de, de completar eh, la indicación o la pregunta, ¿verdad? La respuesta correcta para la pregunta que se nos presenta, que eso es algo que estaremos aprendiendo poco a poco. Entonces, una cosa muy, 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 muy importante a ninguno de ustedes en ningún momento se le llegará a penalizar porque avance o porque continúe avanzando en esta plataforma. De hecho, es todo lo contrario. Yo, como les comentaba, estuve revisando temprano que algunos ya avanzaron en la plataforma y eso es algo muy bueno, ¿sí? Porque es eso lo que va a dar el punto de partida para que se valide, ¿verdad? Su participación en este programa. Si ustedes no completan la información que está en la plataforma, entonces significa que, o sea, más adelante es muy probable que se les retire este beneficio, ¿sí? Y no van a poder continuar en el programa. Entonces, queremos aprender, que estamos aquí para eso. Yo como facilitador, mi, mi deseo, ¿verdad? Es que todos ustedes puedan aprender algo nuevo y aprender algo también de mí. Entonces, y... O sea, sí les inspiro a que eso lo vayan trabajando ustedes, porque eso es algo muy, muy individual, muy personal y cada uno de ustedes será, ¿verdad?, quien vaya revisando esa información y lo que vamos a hacer acá es dosificar esa información, obtener explicaciones y, como les mencionaba al principio, cuando ustedes tengan dudas, se los ruego, siempre anótenlas o, si no, mándenlas en el grupo de WhatsApp o me las mandan de manera individual para así poder darle solución a todas esas dudas porque um, a veces incluso si es antes de la clase puede ser mejor porque recordemos que a veces en verdad hay temas que pues se van fosilizando. temas que se van quedando ahí medio en el olvido entonces y eso es importante poder reforzarlo entonces si ustedes desde antes me dejan saber yo puedo buscar una explicación que sea mucho mejor que lo que puedo recordar así simplemente en el aire um, pero bueno eso sería parte del principio Ahora sí, ya vamos a ver un poco de lo que será el tema de hoy y espero que todos ustedes estén listos para participar porque vamos a estar haciendo eso también ahorita. Um, bueno, primero el tema que vamos a estar trabajando este día es Where are you from and statements with a bee. Sí, mi nombre, como ya lo mencioné anteriormente en el grupo de WhatsApp y creo que por ahí ustedes también lo pueden encontrar, es Oscar Segovia. Y pues eh, estamos ahora tomando lo que será. Eh, el curso de Pre Intermediate One, and this is the first class for you guys. Okay, so the first part will be introductions. Sí, esto creo que lo que voy a hacer para que no tengamos que estar regresando tanto acá y poder hacerlo un poco más eh, funcional es que se los voy a mandar en el chat mejor para que lo tengamos aquí todo disponible en el chat y ahí lo puedan ustedes estar leyendo. Voy a hacer yo primero el ejemplo eh, que será el mío. Sí. Ok, lo de la edad, si alguno no quiere, no se siente cómodo del todo con um, utilizar su edad, pues igual eh, no hay problema, pueden utilizar otra edad, ¿sí? Si, con algún si en algún momento tienen problemas con los números, ustedes soliciten ayuda, que yo para eso estoy acá para poderles ayudar. Y luego, bueno, voy a hacer el ejemplo para que vean más o menos cómo va o escuchen cómo va a ir. Ok, hi, my name is Oscar Segovia. I'm 24, almost 25 years old. I live in San Miguel and I work in inglés corporativo. My favorite word in English is entrepreneur. Okay, esta es una parte agregada que yo casi siempre pues me gusta conocerla. ¿Cuál es su palabra favorita en inglés? Esta es la última la última sección que ustedes van a presentar este día. Ok, lo primero, ¿verdad? Ya todos conocemos hi, simple saludo, hola, my name is, mi nombre es. Uh, am, que es pues sí, ¿verdad? La introducción hacia la edad, siempre se necesita el, el verbo be contractado con el pronombre yo para poder hablar de nuestra edad, y ustedes ahí entonces mencionarán dónde están los tres puntos, el número que corresponde a su edad, y years old, que simplemente, ¿verdad? Es el complemento para esa oración. I live. Eh, ustedes van a mencionar en ese, en ese momento dónde viven, ¿sí? I live y cada uno mencionará su ciudad o departamento, no importa, ahí ustedes deciden. Y work, en el caso que ustedes trabajen, también, ¿verdad? Vamos a mencionar cuál es la empresa de la que somos parte. Y al final, pues ese otro apartado que les estaba mencionando de My favorite word in English is. Muy bien, entonces, eh, no sé si tengo algún voluntario para iniciar con esta presentación. Okay, no se vayan. okay, Raquel, adelante. Um, hello, hi. My name is Raquel. I'm 33 years old. I live in Mexicano. I work in my house. My favorite word in English is brave. Brave. And okay. I have a question for you. Okay. Okay. Tell me. What is the meaning? Your favorite word. Entrepreneur. Entrepreneurs yes. son los empresarios, eh, como los um, ¿Cómo se llaman estos? Uh, empresarios novedosos, digamos, como las personas que tienen estas nuevas ideas de, de negocios. En realidad, en español, de momento creo que no existe una, una definición específica para entrepreneur. Es like un emprendedor. Uh -huh. Básicamente son emprendedores. Okay. Uh, thank, you. thank you, Raquel. Thank you very much. Next one is Melissa. You have your hand up. Así que, Melissa Areli. Hi, my name is Melissa Guardado. I'm 36 years old. I live in, in Mexicanos, working in my house. My favorite word in English is uh, very good. Very good. Okay, <laughs> nice. Very, very good. <laughs> okay, thank you very much, Melissa. Thank you. Okay, who's next? ¿Quién quiere ser el siguiente? A mí no me gustaría tener que llamarlos. Hi. Okay, go ahead. Hi, my name is Maria José Martinez. I'm yours or twenty-two. I live Armenia Donate. No work. My favorite word in English is congratulations. Congratulations. Okay, very good. Thank you very much, Maria Jose. Okay, next we have Ruth del Carmen. good evening um, my name is Luther Carmen Guzman okay. I am 20, 28 years old and I live in San Miguel and I work in municipal mayor of San Miguel uh, my favorite word is favorite okay your so. favorite word is favorite. that was easy yeah. <laughs> <laughs> ok uh, mayor, podríamos tratar de decir mayor's office, porque creo que se refiere a la alcaldía, así que puede ser uh -huh, mayor's office, ahí nos faltó ese pedacito pero eso, pues si sí, verdad, son detallitos pero uh -huh, mayor's office podría ser uh, mejor entendido ok, luego tenemos también a Gabriela con la mano arriba so, go ahead uh, hello, uh, my name is Gabriela I'm 21 years old I live in Lourdes Colón and my favorite word in English is behavior. Behavior. Okay, very nice. Thank you very much, Gabriela. Okay, nice to meet you. Uh, now we have Sonia. You're up. Hi, my name is Sonia Garcia. I'm 24 years old. I live in Soyapango and I work in Ministerio de Hacienda. My favorite word in English is yellow. Yellow. Okay, the color yellow. Nice, yeah. very good. Okay, uh, anyone else? ¿Algún otro voluntario que tengamos esta noche? No se vayan a caer. Okay, uh, let's see. We have Raquel or Marta. You're up. Marta, Lilian. Good evening. Um, hi my name is martha i am 28 years old i live in, in San Miguel. my favorite word in english is possible possible okay very nice that's a really nice word okay so possible uh, emma go ahead hello everyone <laughs> My name is Emma. You can call me Emma. Okay. I I live in Ilopango, and my age is uh, 28 okay. years nice. old. And my favorite word in English is frozen. Frozen. Nice to okay. meet you. Yes. Hi, nice to meet you. Okay, me gusta eso, el hecho de que tú también tomaste eh, la base y lo cambiaste un poco. Ustedes pueden hacer eso siempre. El hecho de que yo les mande aquí un ejemplo no significa que tenemos que basarnos, ¿verdad? Todo el tiempo exactamente en el ejemplo. Si tenemos una idea de cómo se puede decir de una manera en la que nos sintamos más cómodos, ustedes pueden hacerlo sin problema. Así que muy bien, Emma. Uh, ok, next one up will be María del Carmen. hi good evening hello my, my name is maria Carmen Cortez. i'm 35 years old i live in san marcos i work in my office my favorite word is english in, in is beautiful beautiful Okay, Nice. That's a really nice word as well. Vienen que ustedes, casi ninguno tiene una palabra favorita que sea muy corta ni muy sencilla. Eso me gusta. A la mayoría les gustan palabras algo algo largas o complejas. Así que está muy bien. Ok. Uh, next one would be María Inés. Hello. My name is Inés. I am Tony George. I live in Usulután. We're in... Uh, Um hardware store. Okay. My favorite word in English is small. Small. Okay, very nice. Yeah. So small. Good. Uh nice to meet you. Okay. Next one up is I think it's Murcia. Let me see. No, no me puedo ver el nombre bien ahí. Oh no, Lucia, Lucia Guillén. Hi, my name is Lucia Guillen. I am 35 years old. Yeah, I live in Saltepeque. I work in Ministerio de Hacienda. My favorite words in English is hope. job. Job? Sí. Job. Okay, job. Yes, yes, okay. Nice. Very good. Okay, so job. That's a really nice word as well. Okay, uh, next one. We have Melvin Antonio. Sorry, Melvin, uh, creo que no se te logra, no se te logra escuchar. Okay, okay. I can, yeah, now I can hear you. Okay. Sorry. And okay. Hello, everybody. Um, my name is Melvin Lopez. I have 31 years old, and I live in Zacatecoluca City. I work in my bookstore, and my favorite work is travel. Travel, okay, nice. Y yes. está con la bandera de Estados Ay. Unidos y todo viene Melvin mira, representando. <laughs> Cosa seria el hombre. Es de, es de mi papá. Él la tiene acá en la sala. Ah, ya <laughs> veo. Pero igual ahí está con todo sí. la bandera. Okay, next one will be Luis Alberto. Hi, my name is Luis Alberto. I'm 35 years old. I live in Morazan. I work in a mechanic shop. Yeah. And my favorite work in English is perfect. Perfect. Awesome. That's a, that's a great word. Okay. Um, now we have Ingrid. Your turn, Ingrid. Uh, hello. My Hi. name is Ingrid. Oh, yeah. I'm 54 years old. I love love. How much I work in. Mm, no sé cómo se dice negocio propio. In, oh, in my own business. My own in business. My business. own business. Uh -huh, there you go. My Perfecto. favorite word in English is happy. Happy. Okay, nice. El primer feeling que tenemos. Okay, happy. Uh, Dennis. Your turn, Dennis. Denis Alberto. Hello, everyone. There you go. Uh -huh. Good night. Hi, my name is Denis Louis. Um, 23 years old. I live in Sonsonate, uh, work in. Computer Man Repair, uh, my favorite world is uh, Disney. Disney. Ok, so Disney. Yeah, Disney. Very nice. Okay. de hecho hace rato estaba pensando en eso, que les iba a preguntar cuál era el nombre que más les gusta, pero mejor. Así poquito a poco, de hecho es una cosa que siempre me gusta hacer, así que prepárense con sus cosas favoritas, porque siempre me gusta estarles preguntando eso. Uh, ok, next one is Erika González. Hi. Hi, my name is Erika González, um, I'm 20 years old, I live in Cabañas Department, I work in my own business, mm -hmm. um, my favorite word in English is nice. Nice, ok, nice. Muy bien, uh, siguiente, apo... uy, este nombre es algo complicado, Apolinario. okay hi. 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 My name is Carlos Apinario. Okay. I am 28 years old. I live San Juan de Pesontes. working in Centro Escolar Manuela Minero Mejía. My favorite word in English is play. Okay, play. ¿Are you a teacher? Yeah. Oh, so estamos, somos colegas entonces. Very nice. Yeah. <laughs> Okay, Ruby Abigail, creo que no había tenido la oportunidad todavía, así que Ruby. Hi. My name is Ruby Guadron. I am 18 years old. I live in Soyapango. I don't work. And my favorite word in English is anatomy. Anatomy. Okay. Another complicated word, anatomy. Or anatomy. Esas son palabras a veces que se pueden pronunciar de diferente manera dependiendo a veces de lugar, porque esa es una cosa que ustedes se pueden ir dando cuenta, que a veces eh, en el inglés británico se utiliza más fuerte, digamos, alguna letra como la T o la P, y en el inglés americano puede ser un poco más suave, pero muy bien. Uh, José Carlos. Hi, hi everybody. Hi. Uh, my name is José Carlos Escobar. I am 40, 44 years old. I live in Mexicanos. Uh, I work at Ministerio de Hacienda. And my favorite word in English is jungle. Jungle? OK, yes. let's go ready to rumble. Yes. OK, we there we go. <laughs> Next one up, uh, Benja. Hi, everyone. Uh, good night. My name is Jose Benjamín Lopez. Uh, I live in San Ignacio, Chalatenango. And I'm working in the Entrepinos Hotel, which is the largest, the biggest hotel, mountain mountain hotel in El Salvador. And uh, I had never thought in my full word in English, but I will tell tourism. Tourism okay, eso es In complicada de hecho, me costó aprender a pronunciar esa palabra, tourism. Muy bien, eso es una muy buena, de hecho, y se relaciona mucho con tu trabajo, así que es súper bien. Al rato nos invitas también a ir ahí. <laughs> ok, uh, Verónica López, tu turno. Super, super. Hi, my name is, is Verónica López. I am 20 years old. I live in San Salvador. My favorite word in English is eh, excelente. Excellent, awesome. Okay, so excellent. Uh, Luis Antonio, you oh no, sorry, sorry. Carlos Antonio, your turn. Hi, my name is Carlos. I'm 31 years old. I live in San Salvador. I work in Aviánca. My favorite word in English Great. is vegetable. Vegetable, another complicated word. Me encanta eso. Casi todos tienen esas palabras así un poco tricky. Okay, Maira Escobar, your turn. Tiene apagado el micrófono, creo, Mayra? Oh, there we ¿Ahora? go. Yeah, there we go. Hi, my name is Mayra Escobar. I am uh, 30 years old. I live in Chalatenango, working in Atesta. My favorite word in English is uh, happiness. Happiness. Okay, another long word, happiness. Uh, and then we have Alicia Gomez, Alicia Gomez. My, okay. my name is Alicia Gomez. I live in San Jacinto, No Work. I study in English in corporativo. My mm -hmm. favorite word is purple and ketchup. ketchup. What was the first one? Sorry, Alicia. No, 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 caché la primera. My name is Alicia Gómez. No, la primera, la primera palabra favorita. Purple. Oh, purple. Okay, awesome. Purple and ketchup. Muy bien. Uh, Andrea Galvez, creo que todavía no hayas tenido chance. Hello, my name is Andrea Galvez. I am 20 years old. I live in San Salvador. I don't work, but I am student. My favorite words in English are. rain and health okay rain and health nice alex martinez i think you're going to be the last one for tonight so alex uh, please introduce yourself hello good evening everybody my name is alex martinez i live in ciudad delgado i'm 39 years old i work in ministerio de hacienda as auditor taxes and my favorite word is stronger stronger okay Perfecto, muy bien. Uh, déjenme decirles, creo que nadie más hace falta, ¿verdad? Creo que ya están todos. Si alguien me hace falta, por favor, me notifican. Um, bueno, eh, déjenme decirles que la mayoría de ustedes tienen una muy buena pronunciación y los que no tienen muy buena pronunciación tienen una pronunciación excelente. Así que lo están haciendo muy bien y aparentemente sí le han estado sacando provecho, ¿verdad?, a la oportunidad. Y espero que eso siga uh, siendo de esa forma, ¿sí? Sigamos aumentando. Eh, pues esa capacidad y esa habilidad que vamos a tener en el idioma inglés. Um, sí, solamente hacer el llamado, por favor, a lo que les mencionaba al principio de las cámaras, porque pues no, no me gustaría que ninguno ni ustedes ni yo nos metamos en problemas más adelante. Ahora eh, ya les empezaré ya a, a mostrar lo que será el tema de este día, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo, pero... Vamos a cubrir lo más que podamos, aunque también hay algunas otras cosas que se deberán tomar en cuenta, pero esto será bastante rápido ya que alguno de esto, algunas de estas ya las mencioné. So things to consider in the module, uh, nombres completos en la plataforma, la mayoría de ustedes tienen sus nombres, no tienen nombres inventados, así que eso está muy bien. Cámara encendida, algo que les he estado eh, pidiendo, ¿verdad? Que siempre tengamos la cámara encendida durante toda la sesión a menos que tengan alguna clase de complicación. Um, tratar de pues reducir el sonido ambiente en caso que estemos fuera de casa, mejor um, digamos, estamos en una fiesta o algo, me escriben por el chat, ¿verdad? No puedo hablar hoy, profe, porque pues mire que está un gran ruido por acá participación activa durante las sesiones eso es algo que se toma mucho en cuenta y que sirve mucho para ustedes sí porque o sea, es parte de la práctica y parte del aprendizaje que ustedes estarán demostrando la participación el hecho de cuando yo solicite verdad que alguien um, diga una palabra lea algo o sea lo hagamos de manera activa Traer también las dudas a la clase, que fue otra de las cosas que mencioné previamente. Que, o sea, no tengan miedo de que algo crean ustedes que no tiene importancia, porque toda clase de duda que tengamos es importante, al menos para mí lo será. Y practica tanto como puedas en tus días. Esto es algo que, o sea, es un recordatorio que es algo muy personal suyo, ¿verdad? El hecho de que ustedes practiquen fuera de, de la clase, no necesariamente tenemos que esperar a estar aquí para poder practicar eh, el idioma inglés. Ok, otra de las cosas será el tener que completar el 80%, al menos con el 80% de éxito, el curso disponible en la plataforma, que fue lo que les mostraba previamente. Sabemos que son cinco diferentes secciones en las que se divide este módulo. Y bueno, tenemos, si no mal recuerdo, hasta el 17 de... Um, de agosto para completarlo, ¿sí? Porque en caso que ustedes quisieran saber o si no, si desconocían ese dato, ¿verdad? La vacación de agosto sí va a ser también vacación para nosotros, no estaremos trabajando durante esa semana, pero igual puede ser una semana que ustedes aprovechen para poder avanzar incluso más. Um, si ustedes en algún dado caso van adelante y tienen dudas de algo de lo que está, digamos, en la sección 2, y aún no hemos terminado el trabajo de la sección 1, ustedes no tengan reparo en consultar, porque pues cada uno de ustedes es importante y lo que cada uno de ustedes vaya trabajando, a mí al menos me interesa y, o sea, voy a querer que todos, ¿verdad?, puedan trabajar a su ritmo y como mejor les parezca. Entonces, si ustedes están en sección 2 y algo ahí no les quedó del todo claro, me lo mencionan y junto con el resto de la clase podemos ir revisar eso y tener la explicación y ya luego regresamos a seguir trabajando, ¿verdad? Lo que ya estaba planificado para los demás. Pero eh, eso, por favor, que nunca sea algo que los vaya a detener de decir, no, es que con la clase vamos en la semana 1 y yo no me quiero adelantar. Aquí os sea, hace se respeta que cada uno de ustedes pueda tener, digamos, un poquito más de, um, de deseo de avanzar. Lo que sí, claro, es que siempre se va a solicitar que sean parte de las, de las grabaciones hasta el final, porque por lo que les mencionaba, ¿verdad? Por la misma auditoría que podemos recibir de parte de Insofor, es importante que ustedes sean parte de, de las reuniones que tengamos día con día. Ok, las tareas se pueden realizar cuando gusten, lo que significa que si ustedes quieren, digamos, en algún break que tengan, en el almuerzo, en la tarde, a la hora que ustedes deseen, antes de la clase, después de la clase, ustedes pueden um, realizar las tareas, o sea, o las actividades que tienen en la plataforma. Luego, una de las cosas más importantes y que me imagino que ya lo utilizaron son los breakout rooms. Siempre que tengamos este tipo de parones o actividades en breakout rooms, ustedes deben ser responsables y continuar con la práctica. ¿sí? No significa que solo porque pasamos al breakout room vamos a ir y estar callados y apagar la cámara o incluso vamos a decir, ah, me voy a salir o así. O sea, es una hora lo que le estamos dedicando a esto, tampoco es tanto, tanto tiempo. Entonces, eh, es muy importante que valoremos también el esfuerzo de los compañeros que estarán trabajando junto con ustedes en los breakout rooms. Hoy planeaba... Tener uno, pero creo que no se va a poder, va a quedar hasta mañana pendiente de eso, porque si no, se iría el resto de la sesión, ¿verdad? En el trabajo que tendríamos que hacer en el breakout room. Pero eh, sí se les solicita que cuando estén en uno de esos espacios puedan continuar trabajando y no se queden ahí solo callados, y o sea, ajá, ¿verdad? En silencio. Y yo también estaré. Pues paseándome por todos los que pueda para poder ver, ¿verdad? El trabajo que se está haciendo y es algo, o sea, que se hace de manera regular para poder apoyarles en alguna duda que tengan. Y otra de las cosas importantes es algo que pues creo que no voy a tener como queja en absoluto si todo continúa como este día, será la puntualidad en las sesiones. Otra cosa que, o sea, debemos tomar mucho en cuenta, ya que las grabaciones, según lo que nos han indicado, deben ser de 60 minutos y no de tanto tiempo más. Así para pues respetar, ¿verdad? El tiempo de todos, tanto el suyo como el mío. Y pues la puntualidad será algo que nos ayude bastante. Ok. So, we are going to talk about where are you from? This is the first topic. Where are you from? Es algo muy común, es algo que ya hemos escuchado y que muy probablemente hemos practicado. En caso que no, pues lo vamos a hacer este día. So, where are you from? De dónde eres? Here we have a conversation. Es la forma más sencilla, digamos, de introducir este tema en realidad. Y es algo que ustedes también se van a encontrar allá en la misma plataforma. Okay, so. We have the first section. Call me Beth es el título de esta conversación. Y hay dos personas que están tomando parte en la misma. David y Beth. sí. Vemos que ahí está escrito David, pero sabemos que vamos a pronunciarlo, ¿verdad? Como debería ser en inglés. Entonces, David y Beth. A pesar de que sean eh, hispanos, ambos igual tenemos que, ajá, que respetar el hecho de la pronunciación en inglés. So, first section. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. And then Beth replies, Hi, my name is Elizabeth Silva, but you can call me Beth. Okay, says David. Where are you from, Beth? To what Beth replies, Brazil. How about you? And then David says, I'm from Mexico. And then we have Beth saying, Oh, I love Mexico. It's really beautiful. And then David says, Thanks. So is Brazil. Ok, esa es la primera sección, sí, bastante sencillo, es algo que creo que no tiene palabras muy complicadas. En caso que para alguno de ustedes haya una, eh, me, lo, me, lo, me lo, dejan saber, verdad. Muy bien. La siguiente sección, ahí hay una pequeña pausa en esta, en esta conversación, eh, continúa con las dos mismas personas. And we we have the section that starts with Beth. Oh, good. Son he is here. And David says, who is whose son he? To what Beth replies. She's my classmate. We're in the same math class. And then uh, Beth, sorry, no, uh, David replies, Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what was your last name again? Garcia. And David says, David, uh, sorry, actually, it's Garza. How do you spell that? Beth, Beth is asking David. And then he goes, G A R Z A. Okay, esto. Es una conversación bastante sencilla, una conversación en la cual eh, personas, ¿verdad? están como conociéndose por primera vez. Según lo que entendemos en el mismo video que está disponible en la plataforma, se refiere a personas que se encuentran en un estilo de fiesta. Ahora bien, eh, me gustaría tener quizá un par de participantes que me ayuden con la lectura de esto. Um, no sé si quieren hacerlo de manera voluntaria o si quieren que yo elija quiénes van a participar en este momento. Muy bien, Two participants raise their hand and let me see who are these participants. Muy bien, Alex Martínez y creo que vamos a elegir a una señorita para que haga las partes de Beth, así que vamos a tomar a Alex y a Sonia. Benja y Luis, gracias. En la siguiente vamos a estar, eh, ajá, verdad, tomando los oseas. Así que Alex Tú eras partes de David y Sonia, usted será entonces uh, Beth. Pueden okay. iniciar cuando están listos. Ok. Go ahead, guys. Ok, hello. I'm David Garza. I'm a new crew member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. okay where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So it's Brazil. Okay, tenemos un poquito de música intermedio y continua. Oh, good. Song he is here. Who is who is Song here? Mm -hmm. Song he. She's my classmate. We're in the same Math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, is Garcia. Garza. How do you spell that? G A R C A. Very good. Okay. Nice job. Muy bien. Okay. Este trabajo, sí. Eh, vamos a tener que, pues, practicar la verdad de manera individual cada uno de ustedes, porque mañana estaremos trabajando en parejas. Si ¿sí? será una de las primeras actividades que realicemos mañana, como les comentaba este día, o sea, para no entorpecer tanto el proceso, no lo vamos a hacer de una vez, lo vamos a hacer mañana, pero así de esa misma manera lo vamos a estar realizando en los breakout rooms. No va a ser acá en la sesión principal, sino que cada uno, verdad. Eh, recibirá a su pareja de manera aleatoria para poder trabajar en esto. Entonces, no sé si alguien tiene problemas con alguna de las palabras que hay aquí, algo que no um, que les cueste pronunciar o que no entiendan del todo bien. No, muy bien, perfecto. Ok, entonces creo que todo está bastante bien con esta conversación y es una verdad, como les mencionaba al principio, una forma muy sencilla de entender cómo se utiliza. Eh, el hecho de querer saber de dónde alguien viene, o sea, el where are you from, que es una de las cosas, pues iniciales cuando conocemos a alguien y sobre todo si es alguien de, de otro lugar, ¿verdad? Que es como la orientación principal que reciben las clases de inglés, ya que por lo general se supone que, o sea, estas clases se toman en países extranjeros donde hay personas de otros lados, ¿verdad? Y eso es el por qué casi siempre vemos eso de nombres exóticos o lugares exóticos que a veces aquí muy difícilmente conocemos. Aquí quizá lo más es que somos de otra zona, pero no necesariamente que vamos a ser de Corea o que vamos a ser de Brasil, o sea, pero bueno. Um, les tengo también un par de formas, un par de palabras que ustedes o un par de frases que ustedes pueden utilizar en caso que no se sientan del todo eh, completos con el simple Where are you from? Esto puede ser para la utilización ya fuera de acá. Um, por ejemplo, Where is home right now? ¿Sí? Where is home right now? Esa puede ser una manera en la cual ustedes pregunten a alguien dónde vive, ¿sí? Where's home right now, o sea, en dónde se localiza, dónde está ahorita tu hogar. Otra forma puede ser, what's your story? No necesariamente están preguntando de manera directa de dónde viene la persona, pero sí se infiere, ¿verdad? Porque cuando le preguntamos a alguien, o sea, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es su historia? O en buen salvadoreño ¿y qué onda con vos ahí? ¿verdad? O sea, estamos básicamente queriendo saber la historia de esta persona, de dónde proviene, y o sea, pues todo lo que ha pasado con él o ella hasta ese momento. Entonces, what's your story? Otra forma podría ser, um, where have you lived? Esa sí es más directa y va directo a saber dónde ha vivido. No necesariamente dónde vive, pero dónde ha vivido. Y de esa manera también podemos saber los diferentes lugares donde ha estado residiendo. So, where have you lived? Sí. Uh, then we have, where did you grow up? Where did you grow up? Otra que es bastante directa y pregunta dónde creciste. Where did you grow up? Um, then we have what brings you here. What brings you here? Es otra cosa, otra forma que incluso la podemos encontrar en películas, en ocasiones y, o sea, pues es casi como el, What's your story? Y se supone, ¿verdad?, que las personas a raíz de esa pregunta van a explicar un poco de cómo es que llegaron a ese lugar y de cierta forma, obviamente, mencionarán de dónde provienen. Ahora bien, me gustaría que déjenme seleccionar a ver quién. Um, ok, María Inés, tú me vas a ayudar a leerlas en este momento estas cinco diferentes opciones que hay para no decir siempre, Where are you from? So, María Inés, go ahead, please, whenever you're ready. Ok, solo las leo, Sí, solo léalas. Okay, where is home right now? What do you study? Eh, where have you lived? Where did you not? Where? Uh, what breed? Uh, you hear? Okay, vamos con la número cuatro, creo. Ajá, where did you grow up? Sí, esa sí la podemos repetir un poco. Where did you grow up? Sí, where did you grow up? Esas Don't son. Grow up. Ajá. grow up. Grow up. Where did you grow up? Y luego, what brings you here? What brings you here? Sí. Eh, me gusta bastante ver que, por ejemplo, el caso de Melissa, ella está repitiendo. Así que eso es algo que siempre es importante cuando estamos, ¿verdad? Eh, trabajando con frases así nuevas, tratar de repetirlo. Y si en algún caso, digamos, alguna palabra no me sale bien, siento yo que no me suena como debería o como le está sonando al teacher, pues preguntar, ¿verdad? Mire cómo se dice esto. Sí, y esa es la barrera que yo espero que no vaya a existir acá. O sea, tener ese miedo de que si yo me equivoco, quedarme con ese error porque, ajá, qué pena que los demás escuchen que me equivoqué, porque todos tenemos alguna clase de error en algo. Entonces sí es mejor solucionarlo, ¿verdad? Eh, lo más pronto posible. Así que, where is home right now? Sería la primera, lo cual estuvo perfecto. What's your story? También, súper bien. Where have you lived? Sí, es una bastante sencilla. Where have you lived? Then, where did you grow up? Esa puede ser un poquito más of a tongue twister, o sea, puede ser un poco más como un poquito de trabalengua. Where did you grow up? And then, what brings you here? What brings you here? ¿Qué te trae acá? Sí. Eh, las. Traducciones casi nunca las voy a incluir, casi siempre solo se las menciono. ¿sí? ¿Cuál es como la interpretación que puede tener esa pregunta? Ok, so estas son cinco formas en las cuales podemos preguntarle a alguien de dónde proviene sin necesariamente decir where are you from. Ok. Right, so moving on, vamos a ver ahora solo como una pequeña introducción de lo que será el siguiente tema, que es el verbo be and possessive adjectives. ¿sí? El verbo be es algo que ya muy probablemente conocemos también y algunas de las formas que éste posee, pero también vamos a aclarar un poco acerca de los adjetivos de posesión, que son aquellos que utilizamos para expresar, ¿verdad?, que algo como ya lo mencioné, nos pertenece. Ok, El statements with be serían oraciones con el verbo be, que es una de las formas más sencillas de poder hablar ¿Verdad? Acerca de algo que es o algo que está en cierta posición, como creo que ya conocemos acerca de la función del verbo be, que se utiliza pues para hablar acerca de aquellas cosas que son de alguna forma o están o provienen de algún lugar específico. Por ejemplo, I'm from Mexico es la forma recortada. Todas esas oraciones van a tener la forma recortada con el apóstrofe. I'm from Mexico. Esa es una... Eh... Para hablar acerca de, de mí, ¿verdad? Soy de México. Sí. You're from Brazil. You're from Brazil. You're. Sí. Tener muy en cuenta ese sonido. You're. No necesariamente you're, sino your. Your Es un poquito más largo. You're from, from Brazil. Luego, he's from Japan. He's from Japan. He's from Japan. Él es de Japón. Then, she's a student. She's a student. She's a student. Es un poquito largo eh, la I y luego la S solo es un sonido bastante sutil al final para entender que estamos haciendo un, una contracción, ¿verdad? De lo que sería el she is. Then, it's an excellent city. Este es uno de los únicos que suena básicamente lo mismo que, um, que, la, que el adjetivo posesivo. ¿sí? It's an excellent city. Then we have. Um, we're in class. We're in class. We're in class. Estamos en clase. We're in class. Sí, esa es otra de las cosas que a veces las personas mencionan como esas palabras complicadas del inglés porque se parece bastante, ¿verdad?, a, la, a una de las WH questions que se utilizan pues para saber acerca de lugares, como dónde está algo, pero en este caso es la contracción de we are. Y muchas ocasiones, de hecho, también, chicos, eh, el inglés se entiende a raíz del contexto, o sea, dependiendo de qué es lo que estamos diciendo en ese momento. Por ejemplo, ahorita estamos en clase, ¿verdad? No les voy a preguntar yo dónde es la clase, porque pues es la clase en línea. Así que, o sea, no necesariamente van a entender ustedes o tendrían que entender que estoy consultando por dónde está la clase, sino que estamos diciendo, we're in class, we're in class, estamos en clase. Then we have, they are my classmates. They are my classmates. Esta también es otra que es un poco largo. They are, ¿sí? They are, they are my classmates. Ellos son mis compañeros. Así que esas son algunos de los, algunas de las oraciones sencillas que se pueden hacer con la utilización del verbo be. Then we have contractions, que son las formas contractadas de los pronombres y de las diferentes formas del be. Conocemos que el be tiene tres formas. Eh, les voy a subrayar en este momento. Tenemos el am. Uh, no, ese es mal subrayado. A ver. Let's see this one. Okay, la misma cosa que se quedó. Uh, let me see if I have a better one. I think this one will do better. Yeah, okay. Am, um, are, eh, is. Esas son las tres formas que posee este verbo en presente, en su forma presente, algo que muy probablemente ya conocíamos también. Pero a la hora de hacer las contracciones, que es una de las funciones más comunes en inglés, algo que mucho, mucho les gusta hacer porque es mucho más fácil y suena mucho más natural, eh, se hace utilizando el apóstrofe. Este, de hecho, este es, una, es un signo que también es muy importante para nosotros en este curso porque es algo que tenemos que considerar cuando estemos trabajando en la plataforma. Hay algunos ejercicios en los cuales se necesita ¿verdad? la utilización de las formas contractadas, ya sea de esto, de los pronombres, o algunas otras frases o palabras que incluyen ¿verdad? esta función en, en inglés. Entonces se solicita que tengan cuidado que cuando ustedes escriban en la plataforma utilicen el apóstrofe y no utilicen comillas o alguna otra clase de signo porque eso no se los va a reconocer y de esa manera van a ustedes saber que hay preguntas o respuestas que ustedes escriban que les aparezcan como incorrectas y es porque el sistema no está reconociendo ese como el signo correcto. Así que es una de las cosas que debemos conocer un poco, cada uno sabrá, ¿verdad? Si en su teléfono o en su computadora, dónde puede encontrar el apóstrofe para poder colocarlo cuando se solicite, digamos, la manera contractada de algo. Así que es algo también a tomar en cuenta para eh, en futuras oportunidades no tener ese problema. Muy bien, pero... Acá tenemos eh, los diferentes pronombres, I, you, he, she, it, we, they, algo que ya es muy conocido, y las diferentes formas que corresponden a cada uno de ellos, como por ejemplo, I va con M, y es el único, ¿verdad? En el que se utiliza M. You está con R, he, is, she, is, it, is, luego we va con R. And they are. Aquí también casi siempre se omite la escritura de, um, de you are como segunda vez, eh, que sería como el, el plural, porque también es como lo mismo, pero para no generar, digamos, esa confusión, porque a veces hay personas que como ven dos, dos eh, distintos you are, creen que se van a pronunciar distinto. Pero no, el you are o your se pronuncia siempre lo mismo, solo que se debe comprender en el momento si estamos utilizándolo de manera singular o de manera plural. Muy bien, pero entonces los contractados quedan para I am, es am, sí, fácil, am. Para you are, your, sí, un poco largo, your. Para he is, his, his, sí, no his como el posesivo, sino his. Para she is, she is. She's, ¿sí? She's. Para it is, it's. Ese sí es, o sea, bien sencillo, it's. No tiene ninguna como alargación de la pronunciación. Para we are, we are. We are, we are. Sí, o sea, debe haber una pequeñita, digamos, antes de, del er, del sonido de la RE. Sí, we are. Y luego, they are, they are. They are. Sí. Entonces estos son las formas del be y sus formas contractadas. Ahora antes de irnos vamos solamente a mencionar un poco los adjetivos posesivos. Espero que ustedes ninguno sea posesivo, ojalá que no y que tampoco sean tan tóxicos. Bueno um, tenemos los adjetivos posesivos: my, your, his, her, its, are and their. Sí, una vez más: my, your His, Her, It's, Are, and There. Diferente al del otro lado que tenemos. Am, Your, His, She's, It's, We're, and They're. Sí, es diferente al There, They're. Este es mucho más rápido. Sí, y en el caso del His también, His, Sí, mucho más rápido y como que se corta en un momento específico. Así como también ahorita se va a cortar lo que será nuestra grabación, nuestra primera grabación, porque hemos llegado a la hora límite de este día. Eh, no sé si hay alguna duda antes de irnos, si alguien tiene algo que le gustaría aclarar o algún comentario que agregar. No, ninguna, todo bien, Tichón. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Espero que mañana podamos trabajar y avanzar mucho más con lo que serían las temáticas. Hoy, pues sí, ¿verdad? Nos estábamos conociendo un poco y hablando un poco acerca de lo que es el, la, la, el funcionamiento del sistema y todo, pero ya mañana sí vamos a entrar más de lleno con lo que sería la conversación. Recuerden, espero que puedan practicar un poco la misma y vamos a tener ese eh, paroncito ahí en los breakout rooms para que cada uno pueda, pues, trabajar con una pareja, ¿verdad? Y pues pronunciar o practicar esa conversación. Bueno, un gusto conocerles a todos. Gracias por haber nice estado atentos. Too, okay, nice to meet you too. Thank, Thank you, you guys very much. Night. Okay, you, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. take care. See you tomorrow. Okay. Bye -bye, guys.